Perforaciones y Sondeos La Cañada patrocina este espacio. Buenas noches, saludos desde el terrero municipal de Tinajo, saludamos a los telespectadores de Biosfera Televisión, donde les vamos a llevar a todos los que en este momento pues están viendo la televisión, la luchada correspondiente a la 30ª edición de la Liga Cabildo, con el enfrentamiento que van a hacer el Club de Lucha Tinajo, Perforaciones y Sondeos La Cañada, frente al Club de Lucha Unión Norte Orbecame. Una lucha donde, pues bueno, estos dos equipos llegan, el Tinajo, pues tras disputar 3 luchadas, 2 victorias, 1 derrota, 6 puntos en la clasificación, por contra el Unión Norte, que aún no conoce la victoria, 3 luchadas, 3 derrotas, 0 puntos, el equipo norteño que se juega esta noche el ganar para intentar estar luchando por los 4 primeros puestos que dan acceso a luchar los playoffs. Veremos lo que sucede en esta noche y esperamos que los telespectadores de Biosfera Televisión disfruten con el espectáculo que nos van a dar estos luchadores. Para comentar con nosotros el desarrollo y la incidencia de esta luchada, hoy contamos con un hombre que fue luchador y que defendió, pues, desde que comenzó hasta que decidió descolgar la ropa de brega, los colores del Club de Lucha San Bartolomé. Hablamos de Mario Perdomo. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Pepe. Bueno, Mario, como hemos dicho, usted ha sido luchador de San Bartolomé desde los inicios hasta que decidió colgar la ropa de brega. ¿Cuántos años dedicó usted al Club de San Bartolomé? Pues yo he hecho el cálculo y son unos 30 años. 30 años que se dice muy fácil, ¿eh? Y esos 30 años me imagino que usted tendrá muchísimos recuerdos, gratos, otros no tan gratos. Pero nos gustaría que usted nos comentase algunos recuerdos que usted, pues, con más cariño recuerda para todos los telespectadores que en este momento nos están viendo a través de la televisión. Bueno, pues recuerdo que estábamos por Arrecife, Sisto Rodríguez, que también luchó en este campo, y yo, y estábamos pues paseando y nos presentamos en donde era la caja de ahorros antiguamente, y pasamos por allí y vimos la copa y dijimos, digo, ¿y por qué no podemos tener nosotros la copa esta en las vitrinas nuestras? Y dice, pues bueno, ¿y por qué no? Y nos pusimos y al final en las vitrinas está. Yo, bueno, recuerdo también que el San Bartolomé, con el malogrado Sisto Rodríguez para descanse, y usted formaban un dúo de puntales que creo que estuvieron una temporada sin perder una lucha en la competición de Lanzarote. Sí, precisamente solamente salió Sisto Rodríguez en la temporada esa, solamente salió 2 veces, creo que fue para tirar a León Acosta en San Bartolomé y a Carmelo Guillén aquí en Tinajo. El resto pues la ganamos pues el resto del equipo. Y con el banquillo con José Antonio Berría, el comandante, un gran entrenador, desde aquí le mandamos un cariñoso saludo, ya que sé que él es un fiel seguidor del programa Malos a la Arena y en este momento nos está viendo seguramente en su casa. Sí, claro, yo tuve pues gran parte de mi carrera deportiva, lo tuve sentado al lado mío. ¿Y cómo ve Mario Perdomo la competición actual en la isla de Lanzarote? Bueno, pues a pesar de que el norte si no gana hoy, pues como tú bien dijiste en la presentación, pues prácticamente está descolgado. El resto de los equipos, pues yo creo que están haciendo un digno papel. Vale, muchas gracias, Mario. Nosotros continuamos con más protagonistas. Bueno, estamos con los dos mandadores de ambos equipos. El mandador del Tinajo, José Martín, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Mandador del Norte, Ernesto Saavedra, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Ernesto se enfrenta hoy al Tinajo, el Norte que, bueno, ha luchado 3 luchadas y ha perdido las 3. Me imagino que esta noche se la juega usted todas a ganar, sí o sí, para intentar estar ahí entre los 4 primeros.
Bueno, eso no se sabe, porque lo vimos arranca esta semana que la próxima, porque ganando la segunda vuelta casi 3 o 4 luchas, de la forma que va la clasificación, se puede uno clasificar. Vamos a ver si esta noche lo intentamos y podemos arrancar. No le están saliendo las cosas a sus destacados, sobre todo a Miguel Hernández. Por lo visto ha pasado unos problemas familiares. Seguramente pues influirá en que este hombre pues no esté dando la talla con el New Norte. Bueno, ese hombre, al parecer, sin un comentador, ha tenido problemas de familia. Eso es un poco difícil de asimilar. Vamos a ver si tarde o temprano podemos si puede arrancar, porque a mí me da esta pena de que un hombre de la categoría que tiene Miguel Hernández y que no puede arrancar, vamos a decir por hoy puede arrancar y lo hacerlo bastante bien. También tiene usted hoy pues la ausencia de uno de los destacados, David Romero, que está amonestado una lucha de sanción. Influye también que el norte pues esté un poco más mermado, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos 3 o 4 luchadores, que tanto David, que está arrestado, como Manuel Placeres, que estaba algo lesionado, está luchando pero no puede estar al 100%. Marcial, en lo mismo, vamos a decir, con lo que tenemos podemos arrancar. ¿Y la competición cómo la está viendo el mandado del norte? Yo la veo bastante bien porque está equilibrada, no hay ningún equipo que se ha salido de, sino más o menos el día y se acaba en cabeza, solamente tiene 10 puntos, tampoco es una fuera de serie de tantos puntos. Yo creo que eso se puede igualar, vamos a ver si de aquí a fin de temporada lo podemos clasificar. Bueno, muchas gracias y suerte, ¿sabes? Gracias. Bueno, y continuamos ahora con el mandador del Tinajo, José. Su equipo, el Tinajo, pues ha luchado 3 luchadas, ha ganado 2, 6 puntos en la clasificación, me imagino que contento y a seguir con la raya. Contento, sí, a ver si, como bien dices tú, esto sigue, a ver, hoy va a estar complicado, pero bueno. Como decía el mando del norte, hoy el norte está sin un destacado menos, ¿beneficia eso al Tinajo? Hombre, luego David Romero es un hombre que siempre nos complica la vida a nosotros, en la media y en la cola, y sabiendo que no está él, pues ya es una ayuda para nosotros, pero todavía tiene 2 destacados arriba que te pueden hacer cualquier lucha. Cristóbal Suárez, lo vemos que empezó en la última presentación un poquito flojito, pero en la competición la verdad es que el hombre está luchando bastante bien y es un hombre que gusta la afición porque va a luchar. Sí, lo de Cristóbal era normal, no podíamos esperar de la primera lucha con un equipo nuevo, afición nueva y compañeros nuevos, que fuera a salirle, siempre los nervios lo atenazan un poco, pero ya se va soltando, ya va conociendo a los compañeros, ya va conociendo la competición, y sabíamos que él es un chico que da espectáculo. ¿Y el resto de los luchadores están bien para esta luchada, José? Sí, gracias a Dios contamos con todo el equipo, salvo Toño que no puede luchar, pero bien. Pues nada, muchas gracias y suerte. Venga, gracias a ustedes. Bueno, estamos con un hombre que, bueno, en el municipio de Tinajo pues ha hecho una gran labor por el deporte. Hablamos del amigo y compañero Félix Morales. Buenas noches, Félix. Buenas noches. Bueno, Félix Morales, como decíamos en la presentación, ha sido un hombre que ha trabajado mucho por el deporte en el municipio. Entre ellos, pues, la lucha canaria. ¿Cuántos años estuvo usted presidente en este club de Club de Tinajo? Bueno, nosotros empezamos una directiva aquí en el año 83. Donde el 83 Antonio Félix era presidente y yo vicepresidente. Luego a los 4 años fui yo presidente y él vicepresidente, porque él quería de entrada que fuera yo presidente, y entonces yo le dije que no, que fuera ellos, que fue lo que a mí me alinearon. Y al final seguimos así todos los años hasta el 99, hasta el 99, tuvimos la misma directiva hasta ahí. Y durante tantos años pues tendrá muchísimos recuerdos, ¿no? Anécdotas, yo me acuerdo de algunas, pero bueno, me gustaría que usted recordase alguna, no sé, algún campeonato por que ha conseguido el equipo, alguna anécdota que ha vivido con luchadores, alguna tendrá seguramente. Hombre, tantos años tuvimos de todo, tuvimos bueno, tuvimos malo, hay que reconocer que tuvimos bastante triunfo, también tuvimos bastante estar en la cola el equipo, pero bueno, estuvimos ahí y en general. Contento todo, en verdad que tuvimos fichajes de fuera mucho, también hicieron de todo, y yo creo que el Tinajo en aquel momento dimos una talla, donde tuvimos un equipazo en aquellos años, en el 95 yo creo que la historia de Tinajo, el mejor equipo, donde teníamos de puntales Carmelo, Sisto, Collado, Quintero, Piraña de Pintalbé, tú mismo, el Pirri,
el Trota, los Machines, el Piel, todo, yo había Jesús y Pablo y todo eso, un equipazo. Pero bueno, de todo pasamos ahí, anécdotas de muerte, pero yo ahora mismo no recuerdo mucho, pero bien, todo bien. Bueno, Félix, tenemos que dejar que nos empiece la lucha. Muchas gracias por la atención, que disfrute usted de la lucha. Nada, muchas gracias a ustedes y aquí estaremos si en poca cosa si podemos ayudar. Gracias, Félix. Renovados saludos, telespectadores de Biosfera Televisión. Ya tenemos a los protagonistas en el terrero de Brega. El club de lucha Tinajo, Perforaciones y Sondeos La Cañada, frente al club de lucha Unión Norte Orbecame. Y van a bregar por el equipo visitante del club de lucha Unión Norte los siguientes luchadores: Miguel Hernández, destacado A; Benedaro Hernández, destacado C; Juan Antonio Ramírez, destacado D; Hugo Romero, Saúl Romero, Manuel Placeres, Vicente Paz, Ventejo y Curbelo, Rubén Bonilla, Rubén Nis, luchador juvenil; Rubén Martín, luchador juvenil; Alberto de León, luchador juvenil; mandador, entrenador, Ernesto Saavedra. Bregarán por el equipo local, el club Lucha Tinajo, los siguientes luchadores: Aitor Lorenzo, destacado B; Cristóbal Suárez, destacado B; Moisés Olivero, destacado D; Santiago Castro, destacado D; Calixto Rodríguez, David Pacheco, Remijo Pérez, Adai Rodríguez, Omar Pérez, Carlos López, luchador juvenil; Daniel Fernández, luchador juvenil; Álvaro Morales, luchador cadete; mandador, entrenador, José Martín; árbitro de la contienda, Alejandro Collado, auxiliado por Sebastián Lemes. Va a comenzar la luchada con el enfrentamiento de dos luchadores juveniles. El club de lucha Tinajo pone en brega a Carlos López frente al luchador del Unión Norte, Alberto de León. Aquí creemos que, bueno, por los apuntes que tenemos nosotros, el luchador del Tinajo tiene un luchador cadete y debería salir en primera silla. Garabato, que entra el luchador del norte con ese potente garabato. Se defiende el luchador del Tinajo. Continúa el luchador del norte con ese garabato. Preciosa lucha, señores. Gira en la arena Mario con el luchador del Tinajo con ese potente garabato. Sí, un garabato muy bien metido por el luchador del norte. Y llevó a la tierra al luchador del Tinajo. Precioso garabato que entró el luchador del norte. Alberto León dando en tierra con Carlos López. En el terrero, en su primera agarrada, el luchador del norte, Rubén Nis. Da la primera al luchador juvenil, Daniel Fernández. Bonito toque por dentro del luchador del norte al del Tinaj. En el terrero, Álvaro Morales, luchador del Tinajo, frente al luchador juvenil del Unión Norte, Rubén Martín. Bueno, Mario, se han visto dos agarraditas muy buenas. Entra de cadera, potente cadera del luchador del Norte, dando en la arena con el luchador del Tinajo. Muy bien ejecutada la cadera por el luchador de Unión Norte. Bueno, se está viendo un momento buena lucha para todos los telespectadores que nos están viendo a través de sus televisores. Tres luchadores que han ido a luchar y se han visto bonitas agarradas. En el terrero, nuevamente, Alberto de León con la primera lucha a su favor. Luchador del norte frente al luchador del Tinajo, Carlos López. El luchador del norte con calzón verde, camisa naranja. Luchador del Tinajo, calzón azul, camisa blanca. Han llegado a los límites del terrero y el árbitro le indica al centro del mismo. Lo inicia en la agarrada entre el luchador del Tinajo, Carlos López, y el luchador del norte, Alberto de León. Alberto León, luchador de la cantera del Tao, que pues por estudios ha fichado en el Unión Norte de Aría. El luchador del norte está viviendo de las rentas de la primera lucha ahora.
está un poco metidito abajo y viéndolas venir ahora. Como bien comenta nuestro comentarista, el luchador del norte acumula una lucha a su favor. Y bueno, está más a la expectativa. Entra el luchador del tinajo de cadera, pero es contreado con esa atravesada por el luchador del norte. Marcador tinajo 0, norte 1. Sí, el luchador del norte intentó una traba para atrás y el del tinajo una media cadera, pero al final no consiguió meter al del norte debajo, sino que con la misma inercia se fue él mismo. Segunda agarrada con la primera a su favor, Rubén Nis, luchador del norte, frente a Daniel Fernández, luchador del tinajo, que con esa cadera da en la arena el luchador del norte con el tinajo, marcador 0-2, favorable al norte. Sí, una bonita cadera con un remate de cogida de tobillo. En el terrero, Rubén Martín, luchador juvenil del Unión Norte, con la primera a su favor, frente al luchador Álvaro Morales. Nuevamente cadera y Mario, el marcador, se va al norte 3-0. Sí, no sé si esto estaba así previsto, pero el norte se puso 3-0. El tinajo tendrá que poner ya un hombre fuerte para ir contrarrestando la diferencia. En el terrero, Alberto León, luchador juvenil del Unión Norte, continúa en silla. Le hace frente el luchador no clasificado, David Pacheco. Al luchador del norte se le ve una buena posición ahí debajo, viéndolas venir, ¿eh? Han sido amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Alberto León, luchador juvenil del norte, como dice nuestro comentarista, porque tiene una posición bajita, trancadita abajo, y es un chaval que ha ido subiendo, la verdad que está luchando muy bien. Y bueno, puede ser uno de los luchadores destacados en Lanzarote, ya que es su segundo año juvenil, aún le queda otro año más de juvenil. Y está luchando bastante bien. Se reinicia la agarrada. 30 segundos que quedan de esta primera agarrada. Y es el luchador del tinajo que con ese toque para atrás da en la arena con el juvenil del norte. Sí, intentó un medio ganchillo el luchador del norte y al no poder realizarlo, pues con la misma inercia se fue a la arena. Continúa en brega por parte del norte el luchador juvenil Rubén Nis. El tinajo pone en brega a Calixto Rodríguez, un luchador de la media que está causando pues una buena impresión en Lanzarote. El luchador que viene de la isla de Fuerteventura, pardelera del luchador del norte, defendida por el luchador del tinajo. Bonita agarrada y contrea el luchador del tinajo, dando la arena con Rubén Nis. Bueno, no es la contra adecuada, pero no estuvo mal. En el terrero continúa en brega el luchador del norte, el juvenil Rubén Martín. Le hace frente el luchador del tinajo no clasificado, Omar Pérez. Omar Pérez, Mario, que es de su pueblo. Hijo de Suso Pérez, un luchador que estuvo luchando con usted precisamente en San Bartolomé. Sí, y hermano de Suso también, que está luchando en el Yaiza este año. Correcto, correcto. Bueno, de momento los dos luchadores están un poco pasivos. Son dos luchadores que luchan más o menos igual, la misma posición. Y veremos quién de los dos logra derribarse. Y es el luchador del norte quien da la arena con el luchador del tinajo. Sí, con un desvío hacia adelante el luchador del norte metió debajo a Omar.
En el terrero, con la primera a su favor, David Pacheco, luchador del Tinajo, frente al luchador del norte, el juvenil Alberto de León. Han sido amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Intenta un puente el luchador del Tinajo, Mario, y consigue derribar al luchador del norte. Sí, una lucha espectacular. Hace tiempo que no se veía esta luchita. Marca ahora en este momento, escudo de lucha Tinajo, perforaciones de Sondeo La Cañada, 1, escudo de lucha Unión Norte Barbecame, 3. En el terrero, con la primera a su favor, Calixto Rodríguez, luchador del Club de Lucha Tinajo, frente al luchador juvenil del Unión Norte, Rubén Nis. Parece que hay problema en el agarre. El árbitro, pues, dialogando con los dos luchadores para que intenten, pues, agarrar correctamente. Sí, el luchador del Tinajo se ve que tiene algo de veteranía, que lo que intenta es robar el hombro a toque del pito. Están los dos luchadores, pues, arbolados. El luchador del norte, pues, no tiene agarre, con las dos manos en la camisa. Y el luchador del Tinajo, porque lo tiene bastante agarrado y ahora lo aprovecha bastante bien, y han llegado a los límites del terrero y el árbitro lo indica al centro del mismo. Reinician la agarrada, 55 segundos que restan de esta segunda agarrada, donde, pues, el luchador del norte debe intentar empatar la brega, de lo contrario quedaría eliminado ya que acumula una lucha en contra. Ha amonestado a ambos luchadores por pasividad. Intenta garabato del luchador del norte. Se defendió muy bien el luchador del Tinajo y nuevamente a los límites del terrero. Reinician la agarrada nuevamente. 25 segundos para concluir la misma. El luchador del Tinajo, Mario, pues, al tener una lucha a favor, pues, ahora sí lo aprovechó bien y con esa levantada da en la arena con Rubén Ni. Sí, estaba eso, a la espera para cogerlo en un fallo, que así fue. En el terrero, con la primera a su favor, el luchador juvenil de la Unión Norte, Rubén Martín, frente al luchador no clasificado del Tinajo, Omar Pérez. Sí, son dos luchadores que luchan más o menos parecido, ¿no? De frente los dos. Y el luchador del Tinajo consigue empatar la lucha con el luchador del norte, Rubén Martín, que prácticamente lo tenía en el suelo y se viró el luchador del Tinajo, Mario, y lo metió debajo. Eso es lo que pasa cuando no se remata una lucha tan bonita que ejecutó la cadera y al final, no, por no rematarla, lo metió debajo. En el terrero, continúa en brega el luchador del Tinajo, David Pacheco, frente al luchador del Unión Norte, Hugo Romero. Esto se ve que se conoce porque se están estudiando. Han sido amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Reinician la agarrada, David Pacheco,
y Hugo Romero. De momento, Mario, la luchita se está viendo bastante bonita, con buenas agarradas, con los luchadores tanto del norte como del Tinajo. Sí, la verdad que se está viendo una lucha ligerita y las sillas que sacó el lucha Tinajo, pues creo que le han dado resultado. Reinician la agarrada. David Pacheco, luchador del Club de Tinajo. Hugo Romero, luchador del Club de Unión Norte. Bueno, de momento, pues, salvo la caderita que intentó el luchador del Tinajo, ahora se han quedado un poquito pasivos. Sí, yo creo que esto va hasta a transcurrir con separada. Concurre en separada esta primera agarrada. En el terrero continúa en brega el luchador del Tinajo, Calixto Rodríguez. Le hace frente el luchador del norte, Manuel Placeres. Bueno, el norte que está poniendo ya pues a su hombre de media, Mario, para contrarrestar al luchador del Tinajo, que es un buen luchador. Y un hombre que pues el mandador del norte ha sacado a Manuel Placeres para intentar de tirarlo o eliminarlo. Sí, yo creo que así, de la manera esa que está colocado, yo creo que es un poco difícil que el luchador del Tinajo le entre, ¿no? Pero vamos a ver si se mantiene así en el transcurso de la agarrada. Reinician la agarrada. De momento, pues ahora pasivos los dos luchadores. Manuel Placer es un hombre difícil de entrar, con la envergadura que tiene. Y bueno, luchando cruzado arriba, el luchador del Tinajo intentándolo. Y nuevamente han llegado a los límites del terrero y el árbitro le indica al centro del mismo. Sí, yo creo que la misión de Saavedra es quitar a este hombre, porque... porque yo creo que si no lo quitan, puede romper la cola del norte. Van a reiniciar la agarrada. Bueno, hay problemas y el árbitro pues amonesta a los dos luchadores por no adoptar la posición de brega. Acumulaban tres amonestaciones, Mario, y han sido eliminados los dos luchadores. Bueno, por falta de acometida, ¿no? Porque por lo menos el Placer intentó ir un par de veces por el luchador del Tinajo. Yo creo que es más bien que no han querido pegar en esta última agarrada. En el terrero, en su tercera agarrada empatada de lucha, Omar Pérez, luchador no clasificado del Club Yadinajo, frente al luchador juvenil del Unión Norte, Rubén Martín. Ahora yo creo que se estudiarán un poquito más porque... Nuevamente los límites del terrero. Reinician el minuto que queda de esta tercera agarrada. Intenta caer el luchador del norte. Garabato que intentaba el luchador del Tinajo. Bueno, los dos luchadores parece que están intentando de derribarse. Sí, por lo menos están intentando hacer lucha. Ha sido molestado el luchador del Tinajo por mala posición de la cabeza.
se reinicia la agarrada, la cadera que intentaba nuevamente el luchador del norte y bonita cadera Mario que dio en tierra al luchador del norte con el luchador del Tinajo. Ahora el fallo que cometió antes en la anterior, ahora lo supo rematar bien. Intentaba Burra, el luchador del Tinajo, y fue contrariado por el luchador del norte, Hugo Romero. Continúa el Tinajo. Pone en silla al luchador Remijo Pérez y intentaba Remijo Pérez ir de muslo y fue con ese traspié contrariado por el luchador del norte, Saúl Romero. Sí, es que el luchador del Tinajo es que sale con muchas ganas a luchar y fue con tantas ganas al muslo que él mismo con el traspié que le hizo pues se fue con la misma inercia. Continúa en brega el luchador juvenil del Unión Norte, que hasta el momento ha derribado dos contrarios. El Tinajo Mario pone a uno de sus destacados, al veterano Santiago Castro, luchador majorero que ha fichado en el Club de Tinajo para la temporada 2013-2014. Sí, claro, es que tienen que quitar ya al chico este porque ya ha tirado dos contrarios. Bonita barrada, intentaba Burra, el luchador del Tinajo, y se defendió muy bien el juvenil del Unión Norte. El luchador del Norte juvenil, que ha hecho una gran lucha, ha dado en tierra con dos rivales, y bueno, el luchador del Tinajo pues es superior, ya que es un destacado, pero se lo está poniendo un poquito difícil al veterano luchador del Tinajo. Intenta cadera y sí, ahora con esa cadera dan la arena con el luchador del norte. Sí, con una cadera y vacío pues dio en tierra con el luchador del norte. Continúa por el Unión Norte Hugo Romero. El Club de Tinajo pone a otro de sus hombres fuertes. A otro destacado, el destacado de Moisés Olivero. Sí, es que ya el marcador ya está 6-3. Es que tiene que sacar a esta gente porque si no el Tinajo se le va al marcador. Ha sido amonestado el luchador del norte por no adoptar la posición de brega. Cadera del luchador del Tinajo, dando de la arena con el luchador del norte, Hugo Romero. Pues como siga así, va a ser la noche de las caderas. Se han visto unas cuantas caderas en la lucha de esta noche. En el terrero, Saúl Romero con la primera a su favor frente al luchador del Tinajo, Remijo Pérez, que se ha pasado los zurdos. Remijo es un luchador de mucho punto honor, pero tiene enfrente a un buen luchador como es Saúl Romero. ¡Ah!
traspié, precioso traspié, Mario, de Hugo, de Saúl Romero, que da en la arena con Remigio Pérez. Muy, muy bonito traspié y desvío, muy bonito la lucha ejecutada por el luchador del norte. El Unión Norte, que se ha ido en el marcador, un 3-7, ha dominado las primeras sillas y la cola del Tinajo. El Tinajo no ha quedado más remedio que poner a sus destacados en silla. El veterano Santiago Castro, que se adjudicó la primera frente al luchador del norte, Rubén Martín, de segunda agarrada. Levantada con cango por fuera. Y es el veterano luchador del Tinajo quien vence al luchador del norte. Marcador Tinajo 4, Norte 7. Sí, bonita trabita para atrás del luchador veterano del Tinajo. En el terrero, con la primera a su favor, el destacado del Tinajo, Museo Olivero, frente al luchador del norte, Hugo Romero. Intentaba toque para atrás y con ese traspié, Moisés Olivero dio en la arena con el buen luchador del norte. Muy bien ejecutado el traspié de Moisés Olivero. En el terrero continúa el luchador del norte, Saúl Romero. El Tinajo pone en brega a unos hombres fuertes. A su destacado B, Cristóbal Suárez. Ahora vemos como el Tinajo Mario ha puesto a uno de sus hombres fuertes, a Cristóbal Suárez, que con esa media cadera vence al luchador del norte. Sí, que tiene que ser así, a ver si estas tres sillas por lo menos igualan el marcador, porque si no es que el norte se le fue muy pronto un 3-7 en el marcador. En el terrero continúa en brega el destacado de Santi Castro. La hace frente el luchador no clasificado, Ventejo y Curbelo. Aquí Mario, una agarrada, pues que es superior el luchador del Tinajo. Y pues sumará otro punto para su equipo. Es Santi Castro con esa levantada en la arena con el luchador del norte. Sí, muy superior el luchador del Tinajo. En el terrero continúa el destacado del Tinajo, Moisés Olivero. Le hace frente el destacado del Unión Norte, Juan Antonio Ramírez. Atención telespectadores de Biofera Televisión, se puede ver una gran agarrada con estos dos luchadores destacados, dos buenos luchadores. Veremos quién es el que da primero en la arena. Vemos a Moisés Olivero atacando con esa cadera ahí. Preciosa esa cadera de Moisés Olivero, dando en tierra con Juan Antonio Ramírez. Moisés Olivero está muy motivado, ya lo he visto en un par de luchas y la verdad que le está saliendo muy bien las cosas. Moisés Olivero, como dice nuestro comentarista, gran luchador, un luchador de ataque y que da pues espectáculo para todos los telespectadores que en este momento nos están viendo a través de la televisión. Y nuevamente el destacado B del Tinajo, Cristóbal Suárez, quien da la arena con Saúl Romero y recorta diferencia en el marcador. Tinajo 6, Unión Norte 7. Y otra cadera, Pepe. Esta noche la verdad que se han visto muchas caderas y caderas espectaculares. Santi Castro nuevamente con esa levantada, pues empareja el marcador, Mario, y ahora pues el Unión Norte sacará, me imagino, que a su máximo exponente, a Miguel, o al destacado C, Benearo Hernández. Sí, Benearo sale ahora con el marcador 7-7. En el terrero, con una lucha a su favor, el destacado del Tinajo, Moisés Olivero, frente al destacado del Unión Norte, Juan Antonio Ramírez. Se ha adelantado el luchador del Tinajo,
antes de que tocase el árbitro su silbato. Se ha iniciado la agarrada. Moisés Olivero, que con esa, con la espectacular cadera, daba en la arena con Juan Antonio. Juan Antonio ahora pues intentaba pasarse los zurdos y es con ese toque para atrás. Moisés Olivero, Mario, quien dio en la arena con el destacado del norte, que pierde uno de sus hombres, el Unión Norte, uno de sus hombres fuertes. Moisés Olivero lo hizo bastante bien, porque si espera al luchador del norte, pues posiblemente lo pueda derribar. Entonces fue a toquepito y la verdad que lo tiró bien tirado, ¿eh? En el terreno continúa en brega el destacado B, Cristóbal Suárez, frente al luchador no clasificado Vicente Paz, y es Cristóbal, Mario es superior también a este luchador del norte, y da la primera bastante fácil. Sí, con un desvío lo llevó a la arena, ¿no? Pues es bastante superior. En el terreno, el destacado B, Aitor Lorenzo, luchador del Tinajo, frente al destacado C del Unión Norte, Benedaro Hernández. El Tinajo que, bueno, pues ya tiene en silla al otro puntal y que muy fácil da la arena con el luchador del Norte, Mario. Sí, yo lo que le veo al luchador del Norte que no coordina bien los pasos, porque ahí él solo se metió debajo. Lo que tiene que ir es controlar, porque si aprendiera a caminar, yo creo que tiraría más gente. En el terrero, el Unión Norte que pone a su máximo exponente, al destacado A, Miguel Hernández, frente al luchador no clasificado, José Adai Rodríguez. Miguel Hernández, que bueno, amarró bien al luchador del Tinajo y con ese toque para atrás gana la arena bastante fácil con Adai Rodríguez. Sí, se ve que es más superior el luchador del norte, ¿no? En el terreno, con la primera a su favor, el destacado B, Cristóbal Suárez, frente al luchador no clasificado Vicente Paz. Aquí Mario, pues un punto para el Tinajo, con esa tronchada da la arena fácil con el luchador del norte. Sí, ya está el marcador 8-7 ya, y ahora ya está la cosa más controlada por parte del Tinajo. En el terreno, con la primera lucha a su favor, el destacado B, Aitor Lorenzo, frente al destacado C, Venerado Hernández. Difícil papeleta que tiene el luchador del norte. Acumula una lucha en contra y el destacado del Tinajo, pues con esa posición, amarra muy bien. Y bueno, veremos lo que sucede, pero Mario, creemos que lo tiene muy complicado el luchador del norte. Sí, claro, ahora y todo lo que está es a la espera para si lo cogen un fallo o lo que sea, porque claro, una lucha a su favor ya, ahora es esperando a ver. Inicia la agarrada, el minuto que queda para que Benearo intente de empatar la lucha. De lo contrario, pues quedará eliminado, ya que acumula una lucha en contra. Sí, yo creo que el luchador del norte lo tiene un poco difícil, porque la posición que tiene Aitor, yo creo que no se lo va a poder meter dentro. Reinician los 30 segundos que restan de esta segunda agarrada. Han sido amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Intentaba toque por fuera el luchador del Tinajo, del norte, perdón. Pero con ese toque para atrás, Mario dio en tierra bastante fácil el destacado del Tinajo con el del norte. Sí, claro, Aitor estaba bien metidito debajo y intentó un desvío y con la mano en la espalda, que lo tenía bien trincado, pues lo partió hacia la arena, ¿no? Y
En el terrero con la primera a su favor, el destacado A del Norte, Miguel Hernández, frente al luchador no clasificado del Tinajo, José Day Rodríguez. Puede recortar diferencias el Unión Norte, toque para atrás de Miguel, dando la arena con el luchador del Tinajo, marcador Tinajo 10, Unión Norte 8. Sí, muy bien trincadito debajo y con ese toque para atrás pues lo arrolló y lo llevó a la arena. En el terrero, el luchador del Unión Norte, el Rubén Bonilla, reaparece por el Tinajo, el destacado de Santiago Castro. Prácticamente Mario se ha quedado el puntal del Norte solo. Aún le queda al Tinajo por los cuatro hombres fuertes, los cuatro puntales. Y difícil papeleta que tiene el luchador del Norte para intentar ganar esta luchada. Sí, como se suele decir, si quiere ganar va a tener que sudar la camiseta, ¿no? En este caso la ropa de brega. Efectivamente, han sido molestados ambos luchadores por pasividad. Ganchillo con toque para atrás del luchador del Tinajo y dan la arena con el luchador del Norte. Sí, lo engañó de ganchillo y le fue de traba para atrás y con desvío pues lo llevó a la arena. En el terreno, dos de los destacados importantes de ambos equipos. Por el Unión Norte, el destacado A, Miguel Hernández. Por el Club Yatinajo, el destacado B, Cristóbal Suárez. Yo creo que estos han pegado más de una vez porque tal y como están, me da que más de una vez han pegado ya. Dos luchadores que se conocen, se pasa a los zurdos el luchador del Tinajo. Y el árbitro lo separa y les indica al centro del terrero. Inician la agarrada. Miguel Hernández, destacado A del Unión Norte, frente a Cristóbal Suárez, destacado B del Club de Lucha Tinajo. Amonestados ambos luchadores por pasividad. Dos luchadores gran canarios, dos luchadores que se conocen bastante bien, frente a frente, defendiendo los colores, en este caso Miguel del Unión Norte y Cristóbal Suárez del Club de Lucha Tinajo. Tronchada del luchador del Norte, dando la arena con el luchador del Tinajo, Mario. Yo ya vi a estos dos luchadores agarrados y ya una de las luchas que le dio pues fue similar a esta. Yo creo que siempre que lo tire igual. En el terreno con la primera a su favor, el veterano, el destacado desde el Tinajo, Santiago Castro, frente al luchador no clasificado del Unión Norte, Rubén Bonilla. Han llegado los límites del terreno y el árbitro le indica al centro del mismo. Reinicia el minuto que queda de esta segunda agarrada. Nuevamente a los límites del terrero. El luchador del Norte pues intentando derribar al destacado del Tinajo. El destacado del Tinajo pues con una lucha a su favor, a verlas venir y bueno, nuevamente han llegado los límites del terrero y al árbitro al centro del mismo. Sí, al tener el luchador del Tinajo una lucha a favor, yo creo que Rubén le va a costar trabajo entrarle a Castro.
Reinician los 50 segundos que quedan de esta agarrada. Nuevamente amonestado ambos luchadores por pasividad. Cadera del luchador del Tinajo. Da en la arena con el luchador del norte. Marcador Tinajo 11, Unión Norte 8. Sí, con media cadera lo derribó con facilidad. En el terrero, con la primera a su favor, el destacado A del Unión Norte, Miguel Hernández, frente al destacado B del Tinajo, Cristóbal Suárez, que se pasa a los zurdos, intentaba toque para atrás el luchador del Tinajo. Bonita agarrada la que están disputando estos dos luchadores. Pasado a lo izquierdo el luchador del Tinajo, intentando hacer su lucha preferida, tronchada hacia adelante, pero está ahora sin agarre el luchador del norte. Ha perdido el agarre del pantalón. El luchador del Tinajo lo tiene bastante dominado. Y Mario, puede suceder de todo en esta agarrada. Muy bonito, muy bonita media cadera, ¿eh? Preciosa esta agarrada, donde Cristóbal Suárez con esa media cadera empata lucha con el destacado A del norte, Miguel Hernández. En el terrero, en su tercera agarrada, empatadas a luchas, el destacado A del Unión Norte, Miguel Hernández, frente al destacado B del Club de Lucha Tinajo, Cristóbal Suárez. Miguel Hernández, que debe de derribar al destacado del norte, del Tinajo, perdón, porque pues al estar él solamente en pie, la lucha pues depende del destacado del norte. De momento, los dos luchadores con una posición, Mario, bastante amarradito. Y el luchador del norte es el que tiene que tomar la iniciativa. Sí, pero yo creo que el del Tinajo, si se está quieto, tiene más posibilidades de caer. Porque el luchador del Tinajo, si va por el del norte, yo creo que puede derribarlo. Vemos a Miguel intentándolo. 35 segundos que restan de esta tercera agarrada. El árbitro mirando su cronómetro. Nuevamente caen amonestaciones. Van a reiniciar los 30 segundos que queda de esta agarrada. Y al intento de burra del luchador del Tinajo, fue contrariado Mario por el luchador del norte, derribando el puntal del norte al destacado B del Tinajo, Cristóbal Suárez. Sí, la verdad que lo contrarió bastante bien. Miguel Hernández frente al destacado del Tinajo, perforaciones, sondeo la cañada, Santiago Castro, el luchador del norte que ha dado en tierra con el destacado de Cristóbal Suárez, y ahora pues intentará sumar otro punto para su equipo, el Unión Norte, pero Santiago Castro es un luchador muy contrista. Y debe tener mucho cuidado, pero con esa tronchada, Mario, ha dado la arena con Santi Castro. Sí, con una bonita, un bonito tronchón de camisa, lo llevó a la arena. Yo creo que ni él mismo se lo esperaba. Bueno, parece que se ha hecho daño el luchador del Tinajo. Pero afortunadamente pues ya se recupera, y más bien ha sido un pequeño golpe que le ha dado el luchador del norte.
Sí, seguro. Al estar bregando los dos, pues seguramente le dio algún golpe sin querer. En el terreno con la primera a su favor, Miguel Hernández, Unión Norte, Santiago Castro, Q de lucha Tinajo, burra del luchador del Tinajo. Y ha dado la arena con el destacado del Norte empatando a lucha. Muy, muy bonita atrás, hacia atrás del luchador del Tinajo, ¿eh? En el terreno, en su tercera agarrada, empatada la lucha. Santiago Castro destacado desde el Tinajo. Miguel Hernández destacado del Unión Norte. Nuevamente, Miguel Hernández, pues le han empatado a lucha. Y Santiago, como le decíamos, es un luchador muy contrista. Sí, el luchador del Norte tiene que ir a por el del Tinajo, sí. Lo que pasa es que, claro, el luchador del Tinajo muy veterano. Reinician el minuto que queda de esta tercera agarrada. Ha amonestado al luchador del Tinajo por mala posición del brazo. Según el criterio del colegiado Alejandro Collado. Inician la agarrada. Miguel Hernández, que tiene bastante amarrado al luchador del Tinajo. Lo tiene bastante dominado, pero intentaba garabato y a punto estuvo de contraer el luchador del Tinajo, Mario. Sí, eso que lo tenía bien, bien sujetito abajo, ¿eh? Pero se ve que el luchador del Tinajo es un buen contrista y lucha muy bien de pierna. ...45 segundos... que restan de esta tercera agarrada entre Miguel Hernández, Unión Norte, Santiago Castro, Q de lucha Tinajo. Se han tomado un respirito, el luchador del Tinajo es el que tiene que intentar ir a luchar, ya que acumula burra y consigue de esa potente burra, Mario da en la arena con Miguel Hernández y pone el marcador definitivo, Tinajo 12, Unión Norte 9. La verdad que una buena lucha hizo ahora el luchador del Tinajo. Parece que se ha hecho un poco daño en la rodilla el luchador del Norte, se recupera. Nosotros que buscamos protagonistas.
Bueno, acá felicidad esta luchada entre el Club Lucha Tinajo y el Club Lucha Unión Norte. Estamos con dos de los protagonistas. A mi derecha, el destacado del Norte, Miguel Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Y a mi izquierda, el destacado del Tinajo, Moisés Olivero. Buenas noches, Moisés. Buenas noches, Pepe. Bueno, Moisés, el Tinajo que ha ganado al Unión Norte, usted ha dado en tierra con dos contrarios, entre ellos el destacado de Juan Antonio Ramírez. Me imagino que contento porque la rayita de triunfos continúa y el Tinajo ahora mismo pues, está colocado en segundo puesto. Sí, sí, la verdad que muy contento con el equipo y conmigo mismo también. A base de entreno está uno bien preparado y se están viendo los resultados. Y felicitar al equipo, que empecemos ahí medio mal, pero el equipito se ha compuesto y ahí llevamos tres victorias seguidas y ahí se sigue la racha. Y la afición que está respondiendo al Tinajo, un grupito de aficionados que siempre arropa al equipo, me imagino que también es una motivación para que ustedes los luchadores pues salgan a luchar con más ganas. Pues sí, la verdad que la afición se está aportando. Hombre, siempre cuando el equipo gana la afición también ayuda más. Pero aún así está asistiendo, no aquí solo, sino a todos los campos y eso es lo que importa. Y bien, la verdad que contento, la verdad, con el equipo. Bueno, Moisés, muchas gracias por atendernos y si usted tiene algo más que decir, pues dedicarle la lucha a alguien especial, los micrófonos de Biosfera Televisión a su posición. Ok, gracias. Sí, se la dedico en especial a un amigo que lo tengo enfermo hoy, que no vino, directivo, a Mamé, y esta va para él también. Gracias, amigo. Venga, hasta luego. Y continuamos aquí con el destacado del norte, Miguel Hernández. Las cosas no le están saliendo a usted, es un buen luchador y bueno, una mala racha pues la tiene todo deportista y a ver si usted sale de esa mala racha. Pues a ver, la verdad que al principio me sentía pues un poquito el cambio de estar todo siempre en la argoma y el cambio de venirme para acá. Al principio cuesta adaptarse a estos otros estilos de lucha, otro ambiente. Y me gusta el ambiente, el público, los terreros se llenan, se porta la gente, pero es eso, las cosas no están saliendo como yo quería, como yo esperaba, pero vamos a hacer a no caer y a levantar cabeza para arriba y a seguir entrenando. Bueno, dame tierra con un destacado como es Cristóbal Suárez y al final cayó con Santi Castro, un veterano. Se le complicó un poquito al empatar la lucha y al final con esa burra, que me imagino que usted no esperaba, o tal vez usted estaba un poquito más a la defensiva porque tenía más amortización el luchador del Tinajo. Me sentía bloqueado, trancado, no con miedo a hacer las cosas, no sé, raro. No sé, es que no tengo explicación para eso. Bueno, campeón, ánimos a seguir y seguro que a usted le saldrá la lucha porque usted es un gran luchador y un luchador muy joven. Y tienen un porvenir por delante y desde Biosfera Televisión le agradecemos que nos haya atendido y mucha suerte y a seguir. Muchas gracias a ustedes también por retransmitir las luchas y que esto del deporte de Canario crezca. Gracias, Miguel. Bueno, nada, gracias a ustedes. Buenas noches. Las palabras de los dos destacados, nosotros que estamos ya concluyendo el programa y lo hacemos con el comentarista Mario Perdomo. Bueno, estamos ya concluyendo esta retransmisión con nuestro comentarista Mario. Mario, una lucha que dominó el norte en la primera silla, pero el Tinajo puso a sus destacados y llegaron la lucha arriba y al final, pues, Santi Castro, este veterano que dio la sorpresa y dio triunfo el Tinajo derribando al destacado a Miguel Hernández. Sí, pues esta noche hemos visto una luchita rápida y bonita. La verdad que se fue primero el norte, luego el Tinajo contrarrestó la diferencia y al final, como dices tú, la gente veterana resolvió la lucha. Bueno, Mario, date las gracias por haberme ayudado en los comentarios. Esperamos contar contigo en otra ocasión, si usted lo quiere. Cuando ustedes quieran y yo pueda, claro. Muchas gracias, amigo. Venga, gracias a ti, Pepe. Bueno, nosotros quedamos por concluido esta retransmisión, se la hemos llevado a todos ustedes desde el Tierrero Municipal de Tinajo, resultado de esta luchada, Club de Lucha Tinajo Perforaciones Son de la Cañada 12, Club de Lucha Unión Norte 9, nos vamos, la próxima cita será en el Tierrero de Lucha Feluco Paz de San Bartolomé, desde allí les llevaremos el enfrentamiento entre el Club de Lucha San Bartolomé y el Club de Lucha Deportivo Tía. Será hasta entonces, nos vamos, pero antes les decimos a todos y a todas que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches. Perforaciones y sondeos La Cañada patrocina este espacio.